y sin dudarlo, tus bellas pupilas, cual pálidas rosas, me dan las respuestas más azorosas. Lo que yo había deseado se me ha concebido. Tu presencia alada se ha aparecido. Ay, Omar, qué bonito poema. Lo escribí pensando en ti, Blanquita. Ay, muchas gracias. Pero fíjate que quiero escribir otros, pero de otro tipo. ¿De otro tipo? Sí, le llaman humor negro. ¿Poemas de humor negro? Nunca había oído eso. Ya ves. ¿Y esos de qué tratan? Ay, a ver, un ejemplo. ¿Quién es esa tan risueña? Es la dueña, es la dueña. ¿Y por qué está tan contenta si está metida en un hoyo? Es porque acaba de quemar la cabaña de Don Goyo. ¿Humor negro? ¿Y qué te pareció? ¡Negros te van a quedar los ojos después de los golpes que te voy a dar si te sigues metiendo con la señorita Regina! ¡Baboso! ¿Qué no rima? Hoyo, Goyo. ¿No? ¿Rima? Ah, qué bueno que viniste, hija. Tenía tantas ganas de verte. Yo también, mamá. ¿Te vas a quedar a merendar? Compré pan dulce, de ese que te gusta tanto. No puedo quedarme, mamá. Vengo a ver si me prestas un chal. Es que ya es muy tarde y el camino a los cascabeles es largo. Además, ya es noche. ¿Entonces ya te vas? Sí, quedé de ayudarle a doña Martina a almidonar unos manteles. Bueno, el chal está en el cajón de una cómoda. Gracias, ma. ¿Qué es esto, mamá? Pues una camisa de Macario. ¿Y por qué la tienes guardada? Está manchada de sangre. ¿Por qué tienes guardada esta camisa? Porque yo creo que... que la sangre es de Ezequiel. ¿Ezequiel? Sí, hija. Para mí lo de Ezequiel no fue un accidente. Yo estoy segura de que Macario lo mató. Entonces tenemos que denunciarlo ahora mismo. Es nuestra oportunidad de hacerlo pagar todo lo que nos ha hecho. No podemos hacer eso. ¿Pero por qué no? Si mató a Ezequiel, tiene que pagar. Es que yo no tengo pruebas de que él lo haya hecho. Es nada más una suposición mía. ¿Pero no te das cuenta de que con esto lo podemos refundir en la cárcel? Cuando yo le pregunté por qué su camisa estaba manchada de sangre, me dijo que era porque el caballo de la señorita Regina se había lastimado. Bueno, es cierto que se lastimó, pero hasta donde yo sé, solamente fue una pata torcida o algo así. De todas maneras, yo no puedo delatarlo, hija. Tú sabes cómo es. ¿Podría vengarse de mí? ¿O de ti, que es peor? Pues yo sí estoy dispuesta a correr el riesgo. Él ya no puede hacernos más daño del que ya nos hizo. Me encontré su citatorio y aquí me tiene. Me sorprende tu buena disposición. Ya ve, uno procura ser un buen ciudadano. ¿Para qué soy bueno? Como mera rutina. ¿Dónde estabas la noche que se incendió la cabaña de Goyo? ¿Cuando murió Severiano Cortés? Déjeme ver, espéreme tantito. Ah, sí. Estaba con Fortunato ayudándole a mudarse a mi casa. ¿Verdad, Fortunato? Sí. Creo que sí. ¿Crees que sí? ¿O estás seguro? Estoy seguro. ¿Y estuvieron juntos toda esa noche? Sí, señor.
¿Por qué tanta insistencia, señor síndico? ¿A poco piensa usted que nosotros provocamos ese incendio? Yo no pienso nada, Macario. A mí solo me corresponde investigar las denuncias. ¿Denuncias? ¿Eso quiere decir que alguien presentó una denuncia en contra nuestra? Tal vez. ¿Quién? Cuando algo malo pasa en este pueblo, todo el mundo piensa en ti, Macario. Ya deberías de estar acostumbrado. Pues me parece injusto, porque hasta ahora nadie me ha podido probar nada indebido. Tú lo has dicho, Macario, hasta ahora. Pero algún día vas a caer por donde menos te lo imaginas. Ah, me está amenazando. No, te estoy informando. Ahora necesito tu declaración por escrito y firmada. Digo, si ustedes no tienen ningún inconveniente. Por mí no hay problema. Y por parte de mi amigo, tampoco. ¿Verdad, Fortunato? No, tampoco. Buenas noches, señorita Regina. ¿Qué andas haciendo por aquí a esta hora? Pues... yo... ay, no sé cómo decirle. ¿Qué se te ofrece, Aurelia? Quería que usted supiera que... que no estoy de acuerdo con las tonterías que se dicen en el pueblo. ¿Cuáles tonterías? Que no quieren que nuestros hijos vayan a su escuela... porque a lo mejor les puede hacer algo malo. Como a don Severián. Yo no soy culpable de su muerte. Lo sé, señorita. Mire, yo creo en usted. Y mi hijo Chuy también. A pesar de lo que pasó con su cabaña. Mire, le juro que mi chamaco le tiene mucho cariño. Pero pues está... está muy confundido con todo lo que está pasando. Yo también estoy muy confundida, Aurelia. Me da mucha tristeza que José María quiera poner al niño en mi contra. Él no quiere ponerlo en su contra. Pues eso parece. El joven José María también está confundido. Como usted y yo y Chuy. ¿Y cómo no iba a estarlo si pa' colmo de males está rodeado de gente que lo malaconseja? Como doña Emma. La señorita Laura. Una vez, cuando Omar lo necesitaba, usted nos tendió una mano a mis hijos y a mí. No sé si usted lo necesite ahora, pero... salió. Bueno, no, yo no sé por qué se larga si sabe que a esta hora cenamos. Eso es lo que yo digo. Ah, no, pero no se le puede decir nada porque inmediatamente José María la defiende. Él es muy considerado con todo el mundo menos conmigo. Sí, ya lo he notado. Y estuve hablando con él de eso. Me imagino que sigue furioso por el dinero que le pedía tu prima. Así es. Bueno, te agradezco que quieras abogar por mí, pero no es necesario que lo hagas, Laura. Es que a mí me gustaría que ustedes dos se llevaran mejor. Así como me gustaría hacerlo con mi mamá. Pero bueno, ya ve. Yo creo que eso pasa porque soy hija única. Igual que José María. Sí, tal vez. Doña Emma, ¿por qué solo tuvo un hijo? Porque no necesité otro. ¿Y don Severiano nunca quiso tener más? No, ¿por qué te interesa saberlo?